amigos, hola amigas, bienvenidos una vez más a Jam Session. Pueden aplaudir si quieren. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ahí? ¿Y allá cómo andan? Bueno, tenemos hoy, como siempre, un programa espectacular con una leyenda del rock nacional. Pero una leyenda, cuando yo te digo una leyenda, y te digo de verdad porque fue la piedra fundacional, uno de los pioneros que hicieron que nosotros, gracias a él, estamos acá tocando, que muchos artistas, muchas bandas y muchos músicos le debamos a los pioneros, a la piedra fundacional del rock nacional. Bueno, hoy tenemos un invitado de ellos, pero antes de ir al programa de lleno, quiero presentar a la Jam Session, cómo anda Santi en los teclados. Muy elegante, ¿eh? Sergio Mayorano en el bajo, ahí. En la batería, Daniel Acosta, ¿cómo anda? Bien. En la percusión, Gerardo Stubrin. Vino, está prolijito, dice, afeitó, se bañó, ya era hora, se perfumó. Bueno, amigos, amigas, tenemos así. El tipo tocó con todo el mundo, pero estuvo en una de las bandas pesadas, ¿eh? Por decirlo de alguna manera, una de las bandas pioneras del rock pesado en la Argentina, porque fue Billy Bonnie la pesada, ¿no es cierto? Eres el violero de esa banda, de los abuelos, de todo el mundo. Señoras y señores, tengo el honor, el privilegio, ¿eh?, de presentar acá en exclusiva a Cubero Díaz en Jam Session. Bueno, Cubero, un gusto tenerte acá en el programa por primera vez, un privilegio. Alguna vez tenía que venir, ¿no es cierto? Sí, 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 la verdad que sí. Y aparte, bueno, yo te he escuchado. Vos recién me nombrabas la cofradía de la Flor Solar, que fue una cofradía, justamente. Fue como una madre para nosotros. Claro, donde se reunían, no sé, desde Miguel Cantilo. No, Miguel Cantilo no. Vino un poco después. Ah, ¿no? Porque bueno, todo arrancó en el 68, 69, que me vinieron a buscar a mí, porque yo tenía un grupo en mi pueblo. Ahí llegué a una casa donde se llamaba la cofradía de la Flor Solar. Yo no sabía muy bien de qué iba la cosa, solo sé que unos cuantos amigos se juntaban para compartir un alquiler y no cada uno por su lado, ¿viste? Claro. ¿Y cómo era esa convivencia con la música, con instrumentos musicales, en un ambiente donde se respiraba música a las 24 horas? Y música y artesanía y pintura. Sobre todo artesanía, que nos ayudaba a subsistir, ¿viste? Ajá. Le dimos mucho al laburo en cuero, artesanías, inventar cintos, inventar zapatillas, inventar, ¿viste?, carteras. Y teníamos un local bastante high que nos compraba el material. O sea, que eso nos ayudaba a pagar alquiler y todas esas cosas. Claro, claro. Y era, aparte, era el momento contracultural, como decías vos. Claro, pero existía hippie. Un lugar muy especial en Buenos Aires, que era el Ditela. Claro. Gracias a Dios nos pusimos en contacto con esa gente, porque nuestro padrino del corazón y nuestra luz que nos mandó el Todopoderoso fue Miguel Greenberg. Mirá. ¿Viste? Que fue el que nos llevó por primera vez, vino a casa y nos llevó a grabar acá en Buenos Aires, en Villa del Parque, un estudio de dos ingenieros amigos de él que eran de RCA, que tenían su propio estudio. Ajá. Esa fue la primera grabación que hice en mi vida con la cofradía. La cofradía. Con temas propios, ¿viste? Y todo eso, ¿no? Qué bueno. Y, Cubero, ¿cómo fue tu encuentro con Billy Bond? Bueno, acontecía que la cofradía era algo muy especial, que pasaba en La Plata, ¿viste? No pasaba en Buenos Aires. Entonces, muchos músicos y amigos venían de Buenos Aires a visitarnos a la casa. Y nosotros nos habíamos mudado a una casa con parque, qué sé yo. E incluso vino Javier Martínez con su carpita, la puso, se quedó una semana. Qué sé yo, venían los Orián Beethoven, ¿viste? Se quedaban todo el día curtiendo con nosotros. Todos querían tener un poquito de la experiencia de la cofradía, ¿viste? Mirá, y nosotros nos pasamos todo el día laburando en artesanía y ensayando toda la tarde, ¿viste? De las 2 a las 10 de la noche. Y Billy, llegamos a Billy Bond. Claro, no, porque, te digo, empezamos a conectarnos. Javier Martínez, venía Alejandro Medina a casa. Y el Rocambole me lleva a conocer a un violinista que andaba por ahí, ¿viste? Pinchete. Que era primer violín de la Orquesta de Cámara del Teatro Argentino. Claro. Ahí lo conocí a Pin en una peña, ¿viste? Tomando vino, guitarreando, tocando chacareras. Después vino la cofradía y cuando llegó la cofradía y vio lo que éramos nosotros, se sacó la corbata, tiró el traje, dijo, claro, yo no vuelvo más. Se quedó, mirá, ¿viste?, completamente fascinado con lo que nosotros hacíamos. Mirá, y encima, Kike Ornati tenía un violín eléctrico. Él en su vida había visto un violín eléctrico. Un chabón del pueblo de 9 de julio se decidió hacerse una ballesta, ¿viste?, de un violín eléctrico. Mirá, y Kike se lo pidió y se lo compró, no sé cómo fue, y lo llevó a la cofradía. Y apareció Pinchetti, vio eso, dijo,
¿Qué hiciste? Lo enloqueció. Mirá, paso vos. Siguiente, empezó a tocar con nosotros. Lo vio Billy, se lo llevó a La Pesada. La época que estamos haciendo los discos, ¿viste? Mi primer qué disco buen. Con La Pesada, Cubero Díaz qué y La Pesada. Buen. Lo hicimos en esos momentos. Bueno, estoy viendo que nos tenemos que ir a hacer un tema ahora, antes ¿sí? de ir al corte. Bueno. Y ya que estamos con Billy Bone, hagamos uno de Billy Bone y La Pesada, el clásico. ¿Te parece hacer? Tocar la Pálida Ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Hemos tocado La Pálida Ciudad, que es un tema mío. ¿Lo hacemos ahora? Ah, dale. Dale, lo hacemos. Venga, vamos. Los pulpos de esta ciudad. Suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagström.
Sand, arquitectura y diseño de espacios acústicos, diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión, salas de ensayos, auditorio y cine hogareño, mediciones y venta de materiales acústicos. Insam, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Hola gente, tengo el placer de presentarles en el día de hoy el pedal Nux modelo Atlantic, que es ni más ni menos y nada más y nada menos que un delay y un reverb, los dos en una única unidad. Una unidad potente, resistente, dura, con muchas combinaciones, ya que tengo acá un micro switch que para el delay me funciona como delay analógico o delay digital. Después tengo otro micro switch en la reverb que me permite pasar de un spring a un plate y a un hall. Después tengo las salidas atrás para trabajar de manera estéreo con dos amplificadores. Y después los micro switch que me controlan la entrada y salida. Y finalmente un mini USB para conectar a cualquier computadora. Y ahora sí, paso a mostrarles cada una de las funciones. Arranco con el delay. El delay, como están escuchando ahí, puedo ir cambiando las velocidades de acá. Puedo pasar con este micro switch que estamos viendo ahí al sonido totalmente analógico. Ven que suena a delay a cinta. Luego voy acá a este botón que es el tap y puedo manejar el tempo desde acá, fíjense. Ahí está. Y ahora vamos a escuchar la reverb, una reverb digital. Y de acá puedo seleccionar, por ejemplo, una spring, que es más larga, ¿no? Y por último, para despedirme, el shimmer, que es alargar los acordes. Amigos, amigas, esto ha sido Nux, el Atlantic Delay y Reverb. Chao. Seguimos acá con Cubero. Un gusto, Cubero, tenerte en el para programa. Mí, qué linda versión que hiciste con el tema de Billy Bone y con la afinación abierta. Tema mío, que Billy Bone lo sacó a la luz. Eso es verdad. Mirá vos. Porque fue en un momento en que el trío de la cofradía se disgregaba, ¿viste? El bajista, el baterista se iban a vivir a Brasil. Yo me quedaba solo. Armé una cofradía para el próximo Barrock con Sky Bellinson, con Rubén Lescano la batería, con Kike Gornati, yo con la guitarra de 12 cuerdas porque hacía los temas del disco de Cube Díaz y la Pesada. Una cofradía completamente diferente. Pero ahí entré en contacto más intensamente con Sky también, ¿viste? Ajá. Que fue nuestro padrino musical. Nos trajo un bagaje de LPs recién salidos de Europa cuando, claro, ¿viste? Él tenía 17 años y llegó a la cofradía. Nosotros estamos en el año 68, ¿viste? 69. Claro. A partir de ahí fue una explosión en nuestro cosmo musical. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El primero de Pink Floyd, ¿viste? Claro. Se trotó. Tremendo. ¡Qué bueno! Sky era tremendo. Así fue que nos pusimos a tocar, le pasé un montón de cosas. Tocábamos todos los días con el canto. ¿Vos le pasaste...? Y sí, había una troca, ¿viste? Ahí incluso hasta alguna canción habremos compuesto por ahí. Mirá vos. Sí. Y después vinieron los abuelos. ¿No es cierto? Después apareció Miguelito, abuelo, en La Plata, sí, en los festivales que organizábamos, 30 horas de rock. Ah, y cosas por el estilo, ¿viste? Que ¿a dónde iban a quedarse después? A nuestra casa. Todos, ya eran una lugares. Rueda ahí de personajes. ¿Y cómo fue eso? Esa vez fue maravilloso. Gente todo el tiempo, algunos dormían, ¿viste? La mañana, a las 7 de la mañana, todavía había bandas tocando, ¿viste? Qué loco. Muy bueno. Tremendo. La verdad que fue muy bueno. Vamos un corte, seguimos hablando en el próximo bloque. No se muevan.
Pero vos recién, cuando tocamos antes, trajiste un armoniquista, presentalo. ¿Cómo se llama? Tenemos un maravilloso que yo diría que es una especie de hijo del corazón, más bien un nieto del corazón. Nahuel Castrillón. Vení, Nahuelito, que te presento. Tenemos un armoniquista nuevito, señora, grande, que se un fenómeno, las trae. Viene un fenómeno el pibe este, ¿eh? Es una gamba total cuando hacemos show solo. ¿Viste? ¿Ves? Claro. ¿Viste? La situación como estamos. Claro, ¿viste? Claro. Entonces, a veces me voy a tocar solo. Está muy bien. Bueno, me contás, Cubero, tu paso por Los Abuelos de la Nada. Mi paso por... Sí, contá muy anécdotas. Veloz, por cierto. Porque y, yo... y aparte la primera época, la primera... Porque yo había decidido irme de este país porque me amargué mucho, porque el disco de Cubero Díaz y La Pesada me hicieron, viste, un error bastante grosso para mi gusto, que fue que sacaron el lado A, era Cubero Díaz, y el lado B era un grupo en inglés desconocido. Entonces venían mis aviadores que compraban el disco y me decían, ¿por qué cantás en inglés? No soy yo, claro. No sé qué grupo claro. Es, ¿viste? Ese flash me lo comí tan mal que dije, yo en este país no quiero grabar más, me voy. Por eso me fui a Europa también un poco, a experimentar con otras cosas. Claro. Y fue Charly García con los hits, ¿viste? Al principio al Estudio Mediterráneo, que uno de los técnicos tocaba conmigo de paso, ¿viste? Era un bajista americano. Sí. Y cuando aparece Charlie B, los equipos, el sonido que tenemos, nuestro técnico era un profesional técnico inglés, ¿viste? De estudio, que nos hacía sonar como los dioses. Sí. No grande, ¿viste? Pero sonaba. Sonaba como tiene que sonar. Y claro. Charlie dice, ¿podemos tocar nosotros? Y eso más bien, vamos, así que. Ahí fue que hicimos. Creo que fue la primera vez que Charlie tocó en España, si no me equivoco. Y ahí estaba con la base que también. Ahí él estaba con los hits, sí. Porque estaba haciendo el disco de los hits. Sí. El primero. Estaba Celeste Caravaggio. Había ahí un montón de rockeros de acá y todos me decían lo mismo. ¿Vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Y Miguel Abuelo me convenció porque me había dedicado un tema. Me dijo, bueno, quiero tocar con vos. Mirá. Bueno, está bien, voy. Y así volviste. Fue la vida, volví. Mirá. Aquí estamos. ¿Pero estás arrepentido? No. Hay dos paralelos en mi cerebro. Uno que dice, ¿y por qué? ¿Me hubiera quedado? ¿Por qué vine? Y ahora estás tocando con León Gieco, ¿no es cierto? Cada tanto, Leoncito, nos conectamos, seguimos el trabajo. Yo estoy, ¿viste? El maestro, que llame cuando quiera. Los otros días, gracias a Dios, me llamaron y estuvimos haciendo unos temas nuevos, que, maravillosos, que está haciendo con Luis Gurevich. Claro. Y bueno, ahí estamos, qué sé yo. Algo en proceso hay. Claro, bueno. Para retomar, porque no. Viste, fue un corte bastante baldazo de agua fría dejar de tocar con León en un momento dado. ¿Pero viste? ¿Por qué? Porque él desarmó la banda, decidió, viste, dar un parate. No está tocando. Me tanto. Parece perfecto, es una actitud sí. Muy de escorpión. Yo soy escorpión, me parece perfecto. Ajá. Borrón y cuenta nueva, ¿viste? Claro. Bueno, así que está bien. Y Cubero, no parás, hace shows, grabás. Yo creo que el que para se convierte en otra cosa. Claro, está muy bien. Si bueno, paramos, nos caemos de totalmente. Una. ¿Cuándo se te puede ver en vivo la próxima en vez? En vivo, mira, tenemos próximamente el próximo 21, un día muy especial. Ajá. Vamos a tocar en... Señor manager, dígame el nombre del lugar, por favor, que yo tengo una... Bar íntimo. Es tan íntimo que no me acuerdo. Hola, Zaval. 2367. En el Gran Rex. Luego tenemos el Gran Rex, Mariposas de Madera. Ahí está, volviendo a Miguel Greenberg, nuestro padrino, yo diría, ¿no? De la cofradía. De todos los rockeros. Y del cosmos. Y de ese cielo que Miguel Abuelo tanto decía, ¿viste? Cielo de ámbar. Sí. Cubero, tengo un regalo. Un regalo para vos que te va a venir muy bien. Las mejores cuerdas nacionales, Martin Blues, que no se cortan, no se desafinan, no se oxidan. En serio, no se desafinan nunca. Son nacionales. Eso sí. Es lo más importante de todo. La Martin Blues son nacionales y esto es para que vos. Al año que viene y todo. Sí. Gracias. Cubero, gracias. Gracias por haber yo venido. Yo tengo algo para vos, un momentito. Acá estoy yo, un retrato que hizo mi compañera. Este es mi último CD. Amaneceres. Ah, qué lindo. Mirá, lo muestro acá. Arte es mío, el arte de la tapa. Tiene la forma de un EP. Y porque, está bueno. Por cuestión de la imagen, ¿viste? Muy lindo, le voy a mostrar. Una especie de 33 simple. Ese atrás con es dibujos un perfil tuyos. Que me hizo mi compañera de Brasil, Ana Sopeña. Muy lindo. Y esto es tuyo. Eso es mío, sí. Muy lindo. Muy lindo. Sí, Cubero,
vamos a, que lo disfrutes, a tocar. Gracias. Te recomiendo un lugar para tomar cerveza que está acá cerca, se llama Granada, que queda en Núñez 3299, la mejor cerveza genial de Buenos Aires. Genial, ahí vamos. Gracias, nos vemos. Vamos a tocar la de... Por favor. Un tema de los abuelos. Venga, vamos a hacer. Dale. Listo. Vamos. Ponga el sol, una